Bienvenido también, padre, y pues quiero pedirle para iniciar que usted nos oriente, nos guíe en la oración y le pida al Señor que bendiga este encuentro. Con mucho cariño, claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que prometiste la gracia, el don del Espíritu Santo a tus discípulos, porque sabías que lo necesitaban, porque sabías que sin el Espíritu se nos escapa la palabra que tú quieres darnos. Señor Jesús, te damos gracias por esta bellísima promesa y te pedimos que la hagas realidad en este momento, como sucedió en Pentecostés, por la intercesión de la bendita Virgen Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre María, de Dios, Madre de ruega por Dios, ruega nosotros, por pecadores, nosotros, pecadores, ahora ahora y en la hora de y nuestra muerte. en Amén. la. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre, para contarle a todas las personas que se van uniendo que este espacio lo he llamado Voces de Esperanza. ¿Por qué razón he querido llamar a este espacio Voces de Esperanza? Porque en este tiempo difícil que estamos viviendo a nivel mundial hay muchas voces, y no precisamente voces que dan esperanza, ¿no? Voces que siembran temor, voces que siembran confusión, voces que siembran relativismo. Y entonces, dándonos cuenta de todo esto que está pasando y donde además las redes han tomado tanta fuerza, todos los medios interactivos y demás, y estamos llenos de tanta información, vale la pena preguntarnos, padre, es la primera pregunta. Encuesta que se hizo, primera. ¿Por qué es importante alimentar la esperanza en Cristo en estos tiempos, padre? Gracias. Parto ante todo de lo que significa la esperanza. Es una virtud que brilla en las dificultades. Así como estos animalitos que se llaman las luciérnagas. La luciérnaga solo luce en la oscuridad. La esperanza solo brilla en la dificultad. Y lo que tenemos que preguntarnos es, frente a un tiempo de dificultad, ¿cuál es la diferencia que hace obrar con esperanza o sin esperanza? Ahí es donde podemos apreciar lo que Cristo nos trae. Efectivamente, cuando falta la esperanza, se empiezan a producir una serie de fenómenos en el interior del corazón: tristeza, ansiedad, agresividad, falta de propósito, incluso pérdida del cuidado de sí mismo. Por eso, sobre todo cuando inició este tiempo duro de pandemia, una de las recomendaciones que hacían algunos psicólogos, y estoy hablando con otro psicólogo, es que no descuidemos el aspecto de nuestro cuidado personal, porque es uno de los síntomas más preocupantes de una actitud que puede llevarnos en una espiral descendente. No se ve propósito. Un día se vuelve igual a otro día. Eso es lo que sucede cuando no tenemos esperanza. ¿Y qué es tener esperanza? No es taparse los ojos y decir, nada está pasando, nada está pasando, no. No es cerrar los ojos ante la realidad. Tampoco es huir a un mundo de fantasía. He conocido el caso, especialmente a algunos jóvenes, que se encierran 6, 7 horas a jugar con sus computadores, con sus videojuegos, competir con personas en otras partes del mundo. Con el debido respeto, es una actitud de escape que no es que esté mal el videojuego en sí mismo, pero cuando se toma de esa manera, realmente la persona va a tener una situación muy parecida a la de una droga, porque al volver a su realidad se encuentra de nuevo triste, disgustado, etc. Entonces, la esperanza no es una especie de alucinógeno,
La esperanza no es una venda frente a la realidad, sino que es una capacidad de ver más allá del problema. Es tal vez la definición que más me gusta de esperanza. Es ver más allá, y si vamos a ser más precisos, es ver a través y más allá del problema. Y ahora nos preguntamos, ¿quién nos puede dar esa luz? ¿Quién ha enfrentado los peores problemas y los peores enemigos y los ha vencido? Y la respuesta, por supuesto, es Jesucristo. Por eso la esperanza en Cristo hace toda la diferencia cuando se trata de estos tiempos difíciles. Padre, hay unos comportamientos que han ido apareciendo en el trayecto de este tiempo, ¿no? En Colombia ya llevamos 3 meses y unos días más, ¿no? Y yo he podido encontrar que al principio hubo una expresión de mucho temor, de pánico incluso, diría yo, ¿no? Y donde la gente se volcó de una manera excesiva a querer obtener información, pero también incluso con esa misma fe que los movía a muchos espacios de oración, a buscar de Dios, y eso está muy bien, ¿sí? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, parece ser que hemos caído en un proceso en el que nos hemos ido como adaptando al mismo miedo, ¿no? Como que nos hemos ido anquilosando en la situación y hemos desarrollado dos formas de comportamiento. Algunos este tiempo les ha dado la gracia de Dios de aferrarse más a Él y crecer en la fe. Sabemos de historias de conversiones y demás. Que en esa iniciativa buena al principio de querer clamarle a Dios para que terminara todo esto, al pasar 3 meses y entre comillas no ver una respuesta, creo que usted también ha sido testigo de eso. De mi parte, yo he escuchado y he visto algunos casos. La gente ha ido desanimándose en su fe. La gente ha ido pensando que Dios se olvidó de nosotros. La gente ha ido desfalleciendo en algunos casos, ¿sí? Es ahí donde precisamente esa esperanza de la que usted nos habla nos puede ayudar. Pero ¿qué podemos decir al respecto de esto, Padre? Es muy aguda y muy buena tu observación, Eduardo. Es totalmente real. Yo he percibido lo mismo. ¿Qué podríamos decir? Cuando las personas oran desde el miedo, cuando la oración está alimentada por el pánico, es una oración en el fondo muy interesada. Es como un grito que dice a Dios, quítame este problema, quítame este problema. Y como el problema no se quita, entonces la fuerza que motivaba a orar así, pues también disminuye. También pierde su fuerza, también pierde su capacidad. Entonces, una relación, llamémoslo así, interesada, una relación interesada con Dios a través de la oración, está destinada a hundirse. Y esto sucede de muchas maneras. Lo que estamos viviendo ahora a una escala social, a una escala, podríamos decir, global, también yo personalmente lo he visto en el caso de personas que, por ejemplo, reciben un diagnóstico terrible, una enfermedad incurable, por ejemplo. También en esos casos se puede dar lo que tú has observado muy oportunamente. Es decir, la persona entra como en una actitud incluso compulsiva de oración, pero después de un tiempo, como eso no le apartó su problema, cesa la motivación. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues yo creo que es una gran lección que nuestra relación con Dios no debe estar marcada simplemente por un interés inmediato. Y lo segundo, y a mí esta parte me gusta mucho, lo segundo que nosotros podemos hacer es mejorar la calidad de nuestra oración. Hay una expresión que a veces utilizo y es la de quitarse un mosquito. Muchas veces nuestra oración de petición es como cuando uno está tratando de dormir en un lugar donde hay por ahí un mosquito fastidioso y uno medio dormido sacude la mano como tratando de convencer al mosquito de que no vuelva. Ese tipo de oración es una oración muy miope, es únicamente quítame el problema. Pero ¿qué tal que nosotros entremos en una oración un poquito más seria, un poquito más bella?
Por ejemplo, ¿qué tal que nuestra oración sea, Señor, muéstrame qué debo aprender en estas circunstancias? O también esto otro, Señor, ayúdanos a crecer como familia en esto que estamos viviendo. O esto otro, que hoy más que nunca, Señor, yo te pueda descubrir como mi Padre. Esa clase de oraciones que no son simplemente quítame el mosquito, esas oraciones son las que nos hacen crecer en la fe y en la esperanza. Y esas son las oraciones que no se apagan. Yo he visto que aquellas personas que están aprovechando este tiempo, por ejemplo, para profundizar en la palabra de Dios, por ejemplo, para formarse mejor en su fe cristiana, hablando pues de la parte religiosa, que no es la única importante tampoco, pero las personas que están tomando ese camino son personas que están perseverando y estoy seguro que van a sacar grandes, grandes bendiciones de este tiempo. Bendito sea Dios, Padre. Bueno, aquí al respecto de lo que usted decía, pues yo he tenido también una percepción de como tres tiempos que hemos vivido y podemos estar oscilando cualquiera de nosotros en esos tiempos, ¿no? El primer tiempo, que fue un tiempo de mucho miedo y de mucho pánico, algunas personas todavía, pero luego vino como una etapa de mucho desorden, ¿no? Donde la gente empezó a perder sus hábitos regulares, etcétera, etcétera. Y luego viene una lucha por una adaptación, un proceso adaptativo, que en este momento podríamos decir que está como en un ir y venir, ¿no? Porque sentimos que estamos saliendo a las calles, pero al mismo tiempo, desde mi percepción, no sentimos la misma libertad, estamos un poco predispuestos, hiperalertas y demás. Y aquí la gente me ha hecho preguntas como estas cuando hemos logrado identificar. Me ha dicho, Padre, ¿por qué razón, si Dios tiene el poder? Usted sabe la respuesta. Y está implícita dentro de lo que nos ha planteado. Si Dios tiene el poder, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Pero más allá de eso, de pronto no nos hemos preguntado ¿para qué está pasando esto? ¿Cierto? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué debemos preguntarle a Dios? ¿Por qué o para qué? Porque en los inicios, y lo digo a título personal, en los inicios de mi vida de fe, a mí me dijeron que uno no debía preguntarle a Dios ¿por qué? ¿No? Y me hicieron algo de daño con eso. Y la gente está un poco como prevenida, dice, pero no, yo no debo preguntarle a Dios por qué, sino para qué. ¿Se deben hacer las dos preguntas? ¿Se le debe preguntar mejor para qué? ¿Cómo podemos encontrar esa libertad en medio de tantas situaciones si estamos viviendo alguna de esas etapas? Bueno, hay un factor especial con esta pandemia y es que hay muchos porqués difíciles de esclarecer. Y no solo son difíciles de esclarecer por sí mismos, sino que son más difíciles de esclarecer por tanto ruido. Por ejemplo, durante bastante tiempo estuvieron circulando unos videos, prefiero no decir nombres, pero unos videos de una doctora de cierta fama, y esta doctora básicamente venía a decir, el tal virus no existe. Es decir, esa enfermedad es inventada. Hay un humorista español que me gusta mucho, que entre sus clichés para hacer humor, él habla de que los idiomas raros en realidad no existen, sino que son inventados. O sea que cuando uno oye, por ejemplo, alemán, esa gente no está hablando, ellos no están hablando, están es haciendo ahí un ruido, pero eso no existe. Ese idioma es inventado, dice él. Bueno, entonces, pues hubo una cantidad de gente que dijo que esto era inventado. Después hubo otras personas que dijeron, cuando empezaron a suceder muchas muertes en Irán, dijeron, no, esta fue una especie de guerra química de Estados Unidos contra Irán. Y después, cuando empezaron a morir en Estados Unidos, no, no, espere, espere, es guerra de Irán contra Estados Unidos. Después, no, ni una cosa ni la otra, es guerra comercial de China contra la Unión Europea. Después empezaron a multiplicarse los casos en América Latina. No, viene otra versión. Todo eso, todo ese ruido que se multiplicó a través de las redes sociales hace casi imposible responder a las preguntas más elementales sobre esta epidemia.
Todavía hay gente que tiene la duda o tiene una certeza de que este virus fue producido en un laboratorio. Y a mí eso no me lo sacan de la cabeza y me moriré con esa idea. Esto fue hecho en un laboratorio. Claro que el laboratorio lo han ido moviendo. Que el laboratorio estuvo en China, que estuvo en Irán, que estuvo en Estados Unidos, que estuvo... Lo van moviendo. Durante un breve tiempo incluso la gente decía, pero ¿por qué no se muere ningún ruso? Seguro que allá fue donde lo hicieron y ya tienen la vacuna. Entonces, todas esas teorías que no tienen mucho sustento hacen casi imposible responder a un porqué biológico, un porqué científico. Es casi imposible responder a eso. No tenemos manera. Yo creo que la pregunta es válida desde el punto de vista científico, la pregunta es válida, ¿por qué sucede esto? Pero luego uno mira la historia de la humanidad y se da cuenta que el cuerpo humano tiene un sistema de respuesta a las agresiones de microorganismos. Es lo que llamamos el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es una cosa bien estudiada, es una cosa que se conoce. Y se conoce cómo el sistema inmunológico, por ejemplo, conserva una memoria de cuáles son los enemigos que han tratado de entrar. Y esa memoria es la que permite que uno no viva enfermo. Porque cuando vuelve a tratar de entrar lo que ya entró, pues el organismo tiene cómo defenderse. Pero es evidente, si uno estudia, aunque sea un poquito de eso del sistema inmunológico, es evidente que siempre existe la posibilidad de un ataque de un virus, por ejemplo, como es este caso, un ataque para el cual no hay una respuesta ya creada dentro del sistema inmunológico, ni una respuesta conocida dentro del ámbito científico. Es decir, nos están pegando por un lado que no esperábamos. Y eso toma mucho tiempo, estudiar cómo es ese virus y estudiar cómo ataca y estudiar cómo se puede neutralizar. Precisamente hoy leía una noticia que el gobierno de China ya está probando un modelo de vacuna a gran escala, principalmente en la gente de su ejército. ¿Qué entiendo yo de esto? Entiendo que no se necesita, no es forzoso hacer demasiadas especulaciones sobre el porqué desde el punto de vista científico. Los virus pueden atacarnos de muy diversos modos. El cuerpo humano no tiene defensa para todos los modos posibles. Entonces puede darse una epidemia. Así de sencillo, como ha habido tantísimas epidemias a lo largo de la historia. Y a la misma velocidad a la que crecen las epidemias, crecen las teorías de conspiración. Así, por ejemplo, en el siglo XIV se cometieron horrendos crímenes contra judíos, porque la gente decía que se daban más enfermos, más contagiados y muertos donde había judíos. O la gente decía, se fue una familia de judíos y todos nos enfermamos. Ellos envenenaron las fuentes, ellos envenenaron los pozos del agua. Los judíos son unos malditos. Y atacar a los judíos. Entonces, yo, ¿qué posición tengo con respecto al por qué? Pues lo ya dicho, que es muy difícil esclarecerlo, pero yo personalmente no veo una dificultad en admitir tanto un origen natural como una expansión que responde a las leyes de la epidemiología. Tal vez por un poquito de familiaridad que uno tiene con algunos procesos matemáticos como la difusión exponencial y cosas parecidas, hacen que una persona como yo pueda mirar eso tal vez con un poco más de serenidad. No que no me duela, cada muerto duele, pero uno lo mira con más serenidad. Si intentamos remontarnos un poco más, Eduardo, intentamos decir, bueno, esto está sucediendo porque el mundo está corrupto. Que eso también se dijo en su momento.
por tantas leyes contra la familia, es decir, aquella versión del castigo, ¿no? El castigo de Dios. Yo voy a admitir en una parte sí, en otra parte no, y trato de explicarme. Empiezo por la parte que no admito del castigo. Cuando se habla así de castigo, casi siempre uno utiliza ese lenguaje para culpabilizar a otros. Por eso cuando me llegó el segundo o tercer mensaje que decía que esto era castigo por el aborto y el matrimonio gay y todas esas cosas, yo, que por supuesto no estoy de acuerdo con esas políticas ni con esas leyes, les respondía que tal vez fui un poco grosero. Yo les respondía, ¿y cómo sabe usted? Si esto es un castigo, ¿cómo sabe usted que es castigo por eso y no es castigo por los curas pederastas que hay? Claro, la gente se quedaba asombrada, pues porque yo soy sacerdote. Pero es que es necesario utilizar ese lenguaje de una manera mucho más responsable. Porque si yo voy a hablar de castigo de Dios simplemente para señalar a otras personas, pues creo que estoy tomando una actitud irresponsable y además demasiado parecido al fariseísmo, demasiado parecido. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se hable de castigo en ese sentido, empecemos a señalar culpables. Y simplemente recuerdo la historia de los judíos y cómo fueron atacados en la Edad Media. Y no solo judíos, hubo mujeres que fueron atacadas de brujería. Por eso se decía, no, es que como ella practica brujería, nos cayó la maldición a todos. Siempre esa tendencia a señalar afuera, siempre esa tendencia a acusar afuera. ¿En qué sentido sí podemos ver un castigo? Yo creo que se puede hablar de castigo en este sentido. Sin que haya una relación directa, causa-efecto, sí es verdad que la acumulación de nuestros males y pecados, acumulación colectiva, desde la negación de Dios y la apostasía, hasta los pecados más recónditos, más visibles o menos visibles, de sacerdotes, científicos, maestros y tal vez algún psicólogo por ahí, vaya uno a saber. Entonces, esa acumulación de nuestros males, esa acumulación de nuestros pecados, por supuesto que reclama de un Dios amoroso una sacudida. No en una, quiero enfatizar eso, no en una secuencia directa causa-efecto. Este pecado produjo este castigo. Como quien dice, cuando se cometió este pecado, Dios mandó este virus. No, yo más bien veo un Dios amoroso que todos los días nos está llamando a conversión y que también a través de estos acontecimientos está llamándonos a conversión. Y eso es muy propio de la Biblia. Entonces, fíjate que llegamos a una especie de un por qué, pero ese por qué ya se funde con el para qué. Entonces, ¿para qué esto? Pues para que entremos en nuestro corazón, nos revisemos y para que lleguemos a conversión. Y yo creo que eso es lo que el Señor realmente quiere. Amén. Bendito sea Dios, Padre. Padre, el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, nos dijo en una de sus homilías el 30 de noviembre de 2007 lo siguiente: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido. ¿Cómo podemos entender esa expresión hoy día, Padre, en medio de esta crisis mundial? Son palabras sabias, palabras que no extrañan en la palabra, en la voz y en la pluma de un hombre pues tan lleno del amor de Dios y del Espíritu de Dios, como es el Papa Benedicto, nuestro Papa emérito. Yo quiero destacar esa expresión, ese madurar en el sufrimiento, ese afrontar el sufrimiento y madurar, porque también hace que uno tenga una perspectiva diferente. Es muy interesante darse cuenta que uno puede aprender muchas cosas en el sufrimiento que no aprendería de otra manera o que le costaría mucho aprender. De hecho, hay una frase de la Biblia que siempre me ha impactado
Está en la carta a los Hebreos, como digo yo, tarea, buscarla. En la carta a los Hebreos dice que Cristo nuestro Señor aprendió sufriendo lo que es la obediencia. Y yo creo que el sufrimiento, cuando lo miramos como una escuela, empieza a ser una bendición. Empieza a ser bendición porque nos quita unas cargas. Si sabemos aprender del sufrimiento, nos quita unas cargas y nos regala una mirada nueva. ¿Qué cargas nos quita? Por ejemplo, nos quita mucha vanidad, nos quita mucha soberbia. Mucha. Cuando la humanidad entera se ve perpleja, vamos a decirlo con esta imagen, postrada, es decir, llegó el virus y no tenemos respuesta, nosotros que somos súper tecnológicos y una cosita tan chiquita, tan diminuta, cambió la humanidad, yo creo que eso nos trae una lección de humildad. El virus nos quitó vanidad, nos quitó soberbia. El virus nos quitó a veces una prisa que no tenía tanto sentido. Cuando uno escucha los relatos de las personas que han fallecido, si hay una cosa que a mí me impresiona de esta enfermedad, es la rapidez con la que se lleva a la gente. Hoy, por ejemplo, escuché la historia de un sacerdote en la zona de Chicago. Desde que él empezó a sentirse mal, hasta el día en que murió, no pasaron 3 semanas. Es impresionante. Entonces, cuando uno piensa a qué le está dedicando la vida, ¿qué es lo que le acelera el pulso a uno? ¿Detrás de qué va corriendo uno? Y uno piensa, en principio a mí me puede dar. ¿Quién de nosotros puede decir, estoy absolutamente sellado, esterilizado? Eso no me puede suceder a mí, nadie lo puede decir. Así es. Entonces, si nos puede dar a cualquiera de nosotros, si eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, y si en menos de 3 semanas uno está dejando esta tierra, ¿yo cómo estoy viviendo? Y por eso el virus también nos ha traído una mirada nueva en muchos sentidos. ¿Qué es lo que vale? Me llamó la atención la actitud de un amigo. Él es un pequeño empresario, de esas personas que a veces llamamos un guerrero, de esos que trabajan duro, está sacando su empresita adelante. Hay periodos en que él ha tenido que trabajar 10, 11, 12 horas un día, darle a su empresa, dejar de ver a sus hijos, no tener vacaciones, mandar la familia a vacaciones y yo sigo trabajando. Y llega una cosa de estas y el hombre pues queda en su casa por una parte y por otra parte, ya estando en la casa, pues sus preocupaciones cambian. Entonces, ya para él lo más importante es cómo puedo proteger a estos niños. Entonces el virus le dio una mirada diferente. Una mirada tan diferente que, no hablando de niños, sino de mascotas, que no es mi tema favorito, pero es que es muy ilustrativo. Hablando de mascotas, decía por ahí alguno que conoce de esos temas, decía, va a haber una crisis psicológica para las mascotas. Porque las mascotas, sobre todo los perritos, son animales muy, muy apegados al ser humano, de una manera impresionante. Y por supuesto, en estos momentos, los perritos, las mascotas, están recibiendo atención de máxima calidad, compañía 24 horas al día. Entonces, cuando esto termine y cuando la gente tenga que volver a salir al trabajo, pues va a tocar llevar a las mascotas, al psicólogo de mascotas, porque es un problema. Entonces, uno se da cuenta que el sufrimiento, ¿verdad?, trae unas enseñanzas muy grandes. Y que, por supuesto, negarlo,
O entrar en una especie de pelea de voy a hacer mala cara con todo el mundo porque estoy mal, entonces voy a hacer mala cara con todo. Eso no arregla nada. Entonces llega el momento en el que uno empieza a hacer escuela y empieza a aprender. Y lo que aprende es muy valioso. Yo pensaba, por ejemplo, en una de mis sobrinas. Tengo una sobrina que tiene unos 20 años. Yo pensaba en ella y decía, esta mujer tendrá una historia para contar el resto de su vida. Sí, yo me acuerdo cuando luchamos contra la epidemia, que ya es pandemia, ¿no? Cuando luchamos contra la pandemia y la vencimos. Entonces, yo pienso que son palabras muy sensatas, supremamente oportunas. El sufrimiento es escuela, no solo este, sino muchos otros. Nos quita cosas que en realidad nos están estorbando y nos da cosas, nos da sobre todo una mirada que tal vez no teníamos. Amén. Padre, aquí voy a hacer una pregunta a título personal. No llego dentro de las que, dentro del sondeo. Y lo digo con todo el respeto del caso. Yo he notado durante todo este tiempo como si existiera en la gente una adicción al miedo. Es decir, cuando empezó esto, circulaban muchos mensajes, era excesivo todos esos mensajes de que se iba a acabar esto, que era el fin, que nos vamos a morir todos, hasta memes hacían de esto, ¿sí? Mm. Pero hay muchos casos de personas que siguen insistiendo en esto porque quieren encontrar una respuesta a través del miedo. Sabemos que el miedo es una emoción básica del ser humano y tiene una utilidad que nos pone alerta y nos protege de algunos peligros. Pero yo he notado en mucha gente, y en algunos casos tengo que reconocerlo, prefiero no responder porque me llega a molestar tanta insistencia de querer que uno les dé la razón de que sí, hay que llenarnos de miedo, hay que llenarnos de pánico. ¿Por qué puede pasar esto? Y hablo con cariño sobre todo en las personas de fe, porque yo lo puedo entender en personas que de pronto no tienen esa experiencia de la fe o la esperanza cristiana y hay un vacío inmenso en su alma, ¿cierto? Pero viene de personas de fe. Y yo lo he llamado y lo digo con respeto, porque hay esa adicción al miedo, a querer sentir miedo. Cuando me haces esa clase de preguntas, Eduardo, a mí me da temor, porque son preguntas que entran mucho, muy de lleno, en tu campo en el que te siento más experto. Pero voy a darte una explicación que yo he encontrado, quizás puede servir. Yo me di cuenta hace unos años en que me pidieron una cierta predicación, me di cuenta de algo que hoy voy a compartir aquí. ¿En qué consistió esa predicación? Esa predicación tenía que ver con el perdón y el por qué algunas personas parece que no logran perdonar de ninguna manera. Incluso no logran perdonar después de darse cuenta que se están haciendo daño en primer lugar a ellas mismas. Y no logran perdonar incluso cuando la persona a la que detestan o a la que critican o a la que odian ya se murió y no la perdonan. Entonces, caramba, como me pidieron ese tema, yo no sabía qué hacer. Realmente me tocó orar bastante y me tocó recordar experiencias con distintas personas. Entonces me puse a pensar en la gente que yo conocía y que parece que no tenía esa capacidad de perdón. Bueno, ¿a dónde me llevó esa búsqueda? Me di cuenta que es muy feo sufrir, obviamente. Es muy feo ser atacado. Es muy feo estar en una situación de peligro. Pero en todos esos casos, y eso cobija también el miedo, en todos esos casos, hay algo que a uno le puede gustar. Y es algo así como sentirse especial y adquirir ciertos derechos. Entonces me explico. Pensemos en el caso de una persona que fue víctima de un atraco, fue víctima de una traición, de un robo, de una violación. Tristemente, son muchas las cosas de las que uno puede ser víctima. La persona fue víctima de, y esa persona que fue víctima, por supuesto, sufrió muchísimo.
Pero su condición de víctima le otorga, entre comillas, unos ciertos derechos. Por ejemplo, cuando en una reunión social, esa persona que fue atacada, por ejemplo, por un grupo de paramilitares, esa persona cada vez que habla de cómo fue la toma de la ciudad o la toma de su pueblo por esos paramilitares, siempre va a tener no solo la atención de la gente que esté alrededor, sino una cierta sensación de cariño y de admiración. Admiración porque es un sobreviviente y cariño por una especie de, como de compasión. Entonces, es muy feo haber sufrido algo así, pero cuando la persona aprende que su relato le da unos ciertos derechos emocionales o sociales, a lo que se vuelve adicto no es al dolor, sino a esa sensación de tener importancia, de tener compasión o cosa parecida. Incluso he podido encontrar en mis servicios de consejería con parejas, he podido encontrar que hay personas que no quieren perdonar porque, como digo gráficamente, quieren tener siempre en la manga un as. De manera que cuando yo tenga que pelear con usted, le saco el as. Y le digo, acuérdese que usted me la hizo. ¿Sí se acuerda cómo me la hizo? Entonces, resulta que haber pasado por una experiencia negativa y mantener vivo ese dolor y mantener vivo esa especie de sentimiento de injusticia reporta derechos. Entonces algo parecido sucede con otras emociones negativas. Así, por ejemplo, una persona que vive en el miedo o que es anunciadora de miedo, porque son dos patologías diferentes. Hay gente, y eso sí que abunda en Colombia, supongo que en otros países hay también, pero hablo de mi país. En este país hay una cantidad de gente que le encanta empezar la conversación diciendo, ¿sí supo? Les encanta el sí supo. Y detrás del sí supo, siempre viene una noticia mala. Mire, ¿se acuerda la señora que estaba en el primer piso del edificio ese donde está la fotografía? ¿Se acuerda la señora esa? Pues sí supo, y sí supo es siempre una tragedia. Y esa persona que se acostumbra a ser emisario de malas noticias, tiene una certeza. Y tiene la certeza de que siempre va a ser oído con gusto, y yo soy el primero que supe. Es que si hay adicciones tan raras que han sido estudiadas, como por ejemplo la gente que tiene una cierta adicción, o tal vez es una palabra muy fuerte, el gustico de ser el primero que pone el comentario. Y es que a mí me ha pasado, y comparado con otros canales, por ejemplo en YouTube, mi canal se llama Fray Nelson, ustedes pueden suscribirse en cualquier momento. Entonces, esta persona, una persona que tiene un canal como el mío, que no es lo más grande, y yo ya me he encontrado con personas que ponen, primer comentario. Yo digo, ¿qué gusto le encontrarán a eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, el emisario de malas noticias es adicto a producir ese impacto. Da una cierta sensación de poder y una cierta sensación de importancia y una cierta sensación de logro. Y son esas ciertas sensaciones las que causan la adicción. Eso en el emisario de malas noticias. Y luego la persona que se queja o la persona que vive asustada, también tiene aseguradas unas buenas porciones de atención y de compasión. Me acuerdo el caso de una señora, en ese caso era una señora, pero podría también haber sido un señor. Me acuerdo el caso de una señora que siempre me escribía por Facebook. Y más o menos, ahí sí como dice el refrán, Lola Calamidades. O sea, nunca le pasaba nada bueno, nada, nada bueno, todo malo, todo malo. Y es como el sí supo, pero no para contar de otro, sino sí supo lo que me pasó ahora. Mire, yo que tenía esto, y puse un circo y empieza a crecer el enano.
Y solo hablan cosas negativas. Y la persona está esperando una respuesta de solidaridad, de amor. Ay, no, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo le va a pasar eso? Ay, carambas. Bueno, pero tengo que dejarte para dar tiempo a que la otra semana me cuentes otra mala noticia. Entonces, detrás de esta permanencia, detrás de este reteñir el miedo, sea produciéndolo o padeciéndolo, hay una serie de sensaciones positivas o que pueden ser interpretadas como positivas, que son las que la persona trata de hacer permanentes. Porque si, por ejemplo, aquella mujer perdonara, pero de perdonar, del verbo perdonar, a ese hombre, con el propósito de que ya no le voy a sacar más la carta, ¿no? El as. Si esa mujer perdonara así, pues se le acababa esa carta. Ya tendría que ser ya no la que tiene poder para humillar, para reclamar, ya tendría que ser simplemente la esposa. Y ella no quiere ser simplemente la esposa. Ella quiere tener algo más. O él. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Y es muy importante hacer estos análisis, me parece a mí, querido Eduardo. Es muy importante hacer estos análisis. Y es muy importante darse cuenta uno, así, con sinceridad. Estoy jugando una carta muy infantil. Y cuando uno se desprende de esas estrategias que en el fondo son infantiles, porque fíjate que se parecen mucho, tú has visto como esos niños, es que pasó una historia, déjame contar esta historia, una historia muy chistosa por allá en un primo lejano, primo mío. Imagínate que ellos iban de paseo por la costa colombiana, la costa atlántica, y uno de los niñitos, que en esa época era un bebé, estaba pero absolutamente insoportable, de ese llanto que no es llanto, de ese llanto que ni siquiera le sale lágrima, de ese llanto que, como una cosa así, ¿no? Y pero llevaba rato y se quejaba de todo, tengo calor, tengo frío, tengo hambre, tengo cansancio, todo, todo se quejaba y lloriqueo. O sea, un niño mimado, yo no sé qué era lo que pasaba. Y resulta que ellos iban, como ya dije, en su paseo, iban en su carro, el niño lloroso, y mientras iban en la carretera, pasaron junto a un accidente muy triste. Por allá un camión muy grande se había volcado, había dado contra otro carro, el tráfico atascado, tristemente, tristemente, sangre en la carretera, ruido de ambulancias, todo lo que trae eso. Y bueno, a estos que iban en su recorrido de paseo, pues les tocó disminuir el ritmo, no son de esa clase de gente de pongámonos a ver pues cuánta sangre se derramó, pero es que era inevitable ver el accidente. Oiga, ¿y en qué para esto? Viene a parar en que cuando ya por fin salen de esa zona, cuando por fin logran salir de esa zona, el niño vuelve a empezar a llorar. Y entonces le dice el papá, ¿y usted ya no se había calmado? Y eso es lo gracioso del asunto, que el niño lloró antes del accidente. Mientras el accidente y todo el mundo pendiente de lo que había pasado, se le pasó el llanto. Y apenas terminó el accidente, volvió a llorar. Entonces, ahí es donde se ve, esa es la actitud infantil. Claramente ese niño no está llorando. Entonces, cuando uno empieza a desprenderse de esas actitudes infantiles, uno empieza a redescubrirse. Y uno empieza a encontrar que no necesita eso ni para que lo quieran, ni para que lo respeten, ni para que lo tomen en cuenta. Padre, una pregunta que puede sonar muy general y, bueno, de pronto pueden haber muchas respuestas a esa pregunta. ¿Cuál puede ser el destino del mundo después de esta pandemia desde una visión de fe, claro está? Bueno. Lo que muestran las encuestas es que hay cosas que son insostenibles en el largo plazo. Por ejemplo, es insostenible el tema de los tapabocas. Es insostenible. Yo sé que la gente seguirá utilizando, seguiremos, yo también lo hago, por supuesto, seguiremos utilizando tapabocas,
en los lugares públicos, en las calles, seguiremos utilizándolo, claro que sí, y yo no estoy llamando a desobediencia. Pero si nosotros pensamos, de aquí a año y medio, en tu rutina estará, voy para el trabajo, me pongo el tapabocas otra vez, no. Hay cosas que no se aguantan. El distanciamiento social no se aguanta. De hecho, se están presentando enfrentamientos contra la policía, como ustedes ven en las noticias. Ya se han presentado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia. Se han presentado estos levantamientos. Sí, uno puede entender la importancia de mantenerse a los famosos 2 metros. Uno puede entender esa importancia. Pero eso es insostenible. Necesitamos volver a comer juntos. Vaya pensando entonces qué va a invitar Eduardo. Necesitamos Claro que volver a sí. comer juntos. Necesitamos volver a celebrar un gol. Necesitamos poder sentarnos las familias en el templo, uno al lado del otro. No aquí un hijo, otro hijo acá y la tía más allá y el papá. No. Entonces, yo creo que hay gente que está exagerando como diciendo, nunca el mundo volverá a ser lo mismo. Hay cosas que están tan dentro de la raza humana que esas cosas volverán, tardarán en volver. En una pequeña encuesta informal que yo hice, el consenso es que las cosas volverán a la normalidad, a esa normalidad, en unos 4 o 5 años. Más o menos en ese tiempo volverán. Ahora bien, eso no significa que todo seguirá como estaba. Yo creo que es muy importante, en eso estoy de acuerdo con lo que decía Angela Merkel, la canciller alemana. Hay lecciones de previsión. En eso son expertos los alemanes, ¿no? Hay lecciones de previsión que tenemos que aprender de estos acontecimientos. Clarísimamente. Lecciones de previsión. Por ejemplo, pues nadie puede multiplicar por 10 el número de camas de cuidados intensivos para tenerlas desocupadas el 98% del tiempo. Pero sí debemos tener un medio de responder con mayor rapidez a una emergencia. Otra cosa, claramente los sistemas de seguridad social tienen que mejorar en muchos países, incluida Colombia, pero Colombia no es la que está peor. Hoy, precisamente hoy estaba hablando con un amigo, el que me contó la muerte de este sacerdote en Chicago, estaba hablando con un amigo y él me decía la situación realmente infrahumana en la que se han visto muchos migrantes. Terrible, terrible. Porque como usted no tiene derechos aquí, es más o menos, rece lo que usted quiera y lo que usted sepa, pero nosotros no le vamos a dar nada. Esa es una de las razones de mortandad en Estados Unidos. Por algo es el país donde hay más muertos. Entonces yo esperaría, yo desearía que de esta pandemia salieran reformas en temas de seguridad social. Indudablemente han sido héroes muchos médicos y enfermeras. Eso tiene que reflejarse en mecanismos de respaldo a ellos, no solo en mejoras salariales o en mejoras en sus ingresos, sino también mejoras y protección por lo que ellos significan para la sociedad. La iglesia misma también tiene que aprender en esto. Claramente tenemos que aprender y hemos aprendido. Cuando empezó esta situación, no había demasiadas misas transmitidas en internet. Con toda sinceridad y con toda humildad debo decir que yo fui de los primeros. Yo ya a partir del 18 de marzo estaba transmitiendo la Santa Misa todos los días y así he podido seguir hasta el día de hoy, con excepciones de algunos domingos que la comunidad me pide otras cosas. Pero una cosa que me parece muy bonita y que hemos aprendido, la evangelización digital llegó para quedarse. No solamente las misas, que no es lo ideal. No solamente las misas, sino todo esto que estamos haciendo. Esto, por ejemplo. Yo debo reconocer con humildad que yo no sabía cómo hacer una transmisión en vivo. Nunca tenía que hacerla. Yo no sabía lo que era un estreno en Facebook. Yo no sabía qué era eso. Entonces, yo creo que hay cambios que sí van a venir. Tristemente, la parte económica va a traer mucha explotación, pero creo que nos demoraríamos mucho tratando de desarrollar ese punto. Yo creo que va a haber explotación. Yo creo que
El repunte de las empresas por el retorno de la demanda lo van a aprovechar los más ricos para disculparse, para excusarse con el COVID-19 y lograr muchas ganancias. Eso es triste, porque eso es codicia y eso es egoísmo. Pero yo creo que eso también va a suceder. En fin, pienso que con la bondad de Dios vamos avanzando y creo que con la bondad del Señor, pues muchos, muchos podremos salir adelante. Así lo conceda Él. Mientras tanto, pedirle que el mundo aprenda la lección y que esto no nos lleve ni a desesperación, ni a adicción al miedo, como antes mencionabas, sino que nos haga más humanos y sobre todo más cristianos. Amén. Padre, en un minuto, porque ya el tiempo se nos agota, yo quisiera que usted nos diera una frase, una palabra a todos, porque sé de las realidades que muchas personas están viviendo en este momento. Y no quiero decir una frase de ánimo, porque eso suena mucho a gimnasio, ¿no? Ánimo, ánimo, eso suena mucho a gimnasio. Una frase de esperanza para todos los que están unidos, para todos los que van a ver este video que va a quedar ahí guardado en el muro, para las comunidades, para los mismos que tal vez están sufriendo, porque son muchos los que sufren el tener que vivir la fe a distancia, ¿no? Eso es un tema que de pronto podemos tratar en otro espacio. Claro que sí. Que tiene muchas aristas que yo he podido encontrar y que me han impulsado incluso a generar algunos seminarios y cosas por las redes, pues producto de esas mismas. Dios te bendiga, muy bueno, sí. Amén, Padre. Entonces, una frase, una palabra de esperanza para los que están aquí y que no nos digamos mentiras, todos estamos en la lucha y todos estamos en ese esfuerzo por sostenernos con la ayuda del Señor. Pues yo voy a repetir lo que dije antes, es lo único que se me ocurre. La esperanza es el don de Dios que te permite ver a través y más allá del problema. Amén, amén, Padre. Padre, de nuevo, muchas gracias. Ha sido motivo de mucha alegría volvernos a ver. Gracias por este espacio. Ahí seguimos en contacto con algunas otras cosas que le he comentado y algunas cositas se quedaron aquí sueltas hoy. Nos regala, por favor, Padre, su bendición para finalizar este momento. Claro, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Padre, de nuevo, gracias. Cuente con nuestra oración. Sabe que nuestra comunidad en Bucaramanga lo queremos mucho y esperamos pronto volver a cenar, como usted decía en la transmisión de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Padre.